situación mía, hermano, yo soy Alberto Díaz. ¿Cuál es la situación? La situación mía es que yo llevo un promedio de casi de 2 años batallando con ese niño. Le llevo al presidente de la Junta de Vecinos, el presidente de la Junta de Vecinos habla con la magistrada Maribel, le explica la situación. Ya yo no sabía ni qué hacer con la situación. Tengo los recibos aquí, que hasta dinero por adelantado le ha dado. Y esa señora, lo que hace, yo no sabía ni cómo llamarle, porque una bandida así. Yo no quería llegar a estos medios, ¿sabes? Pero ya como la señora Maribel no quiere atender el caso, donde ella le entregó el niño, pues era uno vicioso. Y cuando la magistrada manda 2 trabajadores de ella ya, entran a la casa, hablan con la que ella dejó el niño, y uno de ellos revisó la sala y halló droga en una caja de pobre. Y se la llevan a la magistrada, oye bien, a la magistrada Maribel. Y ni así. Y eso el niño se lo llevo cortado, se lo llevo partido y se lo llevo como quiera. Ese caso ya tiene 2 años casi. Y la magistrada Maribel, porque yo no sé qué es lo que ella lleva conmigo, porque yo lo que quiero resolver el caso de niño, tengo todos mis papeles aquí, cada cuento por adelantado le ha dado, porque esto no es inventándose película, que no está ni nada. Esto es la realidad. Entonces yo... ¿El niño qué es suyo? Hijo mío, ¿eh? ¿Y la madre dónde está? La madre, por su cuenta. ¿La madre que tiene la custodia del niño? No. Primero la tenía yo, la custodia. Entonces, como ellos no me quisieron dar protección, yo fui allá y le dije, si yo tengo el niño ya, que ella no puede tenerlo, que ella es una visión. Yo quiero que me den protección porque ella va a mi casa a buscar problemas. Entonces lo que dice, no, yo no puedo quitarle derecho a ella. Si ella es una visión, que no cuide el niño, anda a la 11 de la noche y a las 12 de la noche, niño, solo. ¿En la calle donde el niño? En la calle. Es que ella se lo lleva. Ella se lo lleva a veces para su casa, a ver. No, el lío es que a ella se le quitó el derecho porque no lo cuida, lo maltrata, lo mata a golpe. Entonces fue el presidente de la Junta de Vecinos allá. El presidente de la Junta de Vecinos fue allá conmigo, que es testigo. Y le llevo otro testigo, todos los testigos del mundo. Y agarran una sustancia de droga donde estaba el niño. Y ni así, pues yo no entiendo. ¿Dónde vive ella? En los Jardines vive ¿El ella. Nombre de ella? Luis.